kulturaren beharrei Euskadin, ez? Ez dago, ez da hitz egiten inongo kasuan enpleguaz, kulturaren enpleguaz eta kulturaren langileen lan egoeren hobekuntzaz edo arte eta kulturaren lan egoeren profesionalen egoeren hobekuntzaz eta gainera bueno, ikusten dugu nola berriro ere badago apustu handi bat bueno, ba ditzen diguna no, los grandes contenedores culturales y de eventos, ¿no? Más relacionados con el turismo casi que con el propio desarrollo de la cultura. Tampoco vemos que haya mención al fomento de la cultura de base, porque ni a nada que se le parezca a la cultura de base, para hacer de la cultura un derecho cuyo acceso esté suficientemente garantizado para todas las personas, independientemente además del herrialde en el que residen, algo que a día de hoy no ocurre. Y lo que es profundamente importante y profundamente grave es que en este presupuesto ni una sola medida para combatir la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector cultural, especialmente a lo que se refiere a la representatividad de las mujeres en cargos directivos, por ejemplo. Solo hay que recordar, y dejo aquí encima de la mesa, pues realidades como el número de mujeres que hay en los patronatos de algunos de los museos públicos, otras instituciones y organismos culturales de Euskadi, que están absolutamente minorizados. Por ahí voy a empezar, y empezaba haciendo un breve resumen de la interpretación que hacemos nosotros del resumen del presupuesto. Ya decía yo que no hay ninguna mención a combatir la desigualdad entre mujeres y hombres, cuando nos encontramos como datos en el informe de Miradas 2015 que el número, bueno, la distribución total de personas trabajadoras y equivalentes a jornada en cargos de dirección, pues tenemos un 37% de mujeres y un 62% de hombres, por ejemplo. Y siguiendo por ahí, pues vemos cómo solo se menciona en la memoria explicativa el fomento de la igualdad en el ámbito deportivo y encima entremezclado entre 11 compromisos, los 11 se menciona en la memoria, ¿no? Que se afirma que el presupuesto irá orientado a cumplir los 11 compromisos que toman al comienzo de la legislatura y que se anuncian en el Parlamento Vasco. Se mete como un compromiso más el fomento de la igualdad en el ámbito deportivo, pero ni en política cultural ni en política lingüística se hace una sola mención a las políticas de igualdad. Ninguna. En lo que se supone que es un departamento clave orientado a dar relevancia y en el desarrollo de política cultural en este sentido y a generar una cultura de la igualdad, a generar un marco lo más amplio posible. Si quitamos el importe transferido a ITV, el presupuesto para acciones específicas de igualdad es de un 0,09% del total del departamento, 0,09. Una cifra que es anecdótica para impulsar políticas que, como digo, es un departamento clave para lo que se supone es promover cambios culturales que nos permitan avanzar hacia la igualdad. Vemos también que el programa 4514, que es el de patrimonio histórico y artístico, ha completado de forma parcial el formulario facilitado para el análisis de impacto de género de los presupuestos. Nos gustaría saber, y no, por tanto no se han podido analizar las partidas, nos gustaría saber por qué no se ha completado el formulario, por qué está de forma parcial y cómo se piensa subsanar esto en los próximos presupuestos. Todo esto que estoy obteniendo son datos del informe de impacto de género de los presupuestos. En la partida 4513, que es promoción de la cultura, se considera de relevancia media para la igualdad. ¿Qué medidas se van a tomar para revertir esta valoración y que el programa se implique más en políticas de igualdad? Y luego también gustaría hablar, y esto es algo que ya repetimos del año pasado, no es algo nuevo, es algo que ya hemos dicho,
sobre la unidad administrativa de impulso y coordinación de las políticas de igualdad en los departamentos del Gobierno Vasco y sus organismos autónomos. Estoy hablando de AVE en este caso. Ya reclamamos el año pasado que no se había puesto en marcha esta unidad. 10 años después de que se haya promulgado este decreto, se ha puesto en marcha los trámites de creación de la unidad administrativa, pero no hay dotación presupuestaria, o por lo menos no detectamos esa dotación presupuestaria, y nos gustaría saber que si existe, cuál es, y si no existe, cuándo se piensa cumplir con el decreto, 10 años después de la creación del decreto. Siguiendo, la verdad es que tengo que filtrar porque son un montón de cosas las que me gustaría plantear. Hablaba antes de que vemos un continuismo del presupuesto del año pasado, una memoria que tiene mucho de jerga economicista, algo que ya hemos criticado alguna vez, que habla de nuevos territorios de oportunidad, territorios de referencia, lo que son como eslóganes de marketing, una apuesta por grandes contenedores culturales, por proyectos que mezclan lo cultural con el reclamo turístico, pero cero compromiso con el tejido creativo. Vemos que EITB aumenta su presupuesto cuando su labor de la promoción de la cultura es más que mejorable. Y cuando además los motivos para afirmar el fracaso en su gestión son evidentes. Las audiencias, canales que no llegan al 1%, procesos de privatización, falta de transparencia. Tenemos una televisión pública que ha optado por imitar cadenas generalistas y por dejar de actuar en favor de la cultura y el euskera. ¿Cómo se va a solucionar esto? ¿En qué momento vamos a plantearnos que EITB es un medio clave para el fomento de la cultura y el euskera y que en este momento no lo hace? En lo que a promoción cultural se refiere, la memoria también habla de mirar hacia otros eslabones de la cadena de valor de la cultura. ¿A qué eslabones se refiere? Si seguimos. A ver. Escucha la política. Juten bagara, baditugu ere hainbat gauza aztertzeko, badago partia bat 20.000 eurokoa txosten teknikoei buruz hitz egiten duela, dekretuaren aldaketa proposamenari buruzkoak. Guri gustatuko litzaidake 20.000 euro hauek txosten teknikoan gastatuko diren edo partaidetza prozesurik egoteko posibilitateke egongo dan partida honekin. Baita ere, ikusten dugu, zuk hitz egin duzu ere udalek jasotzen duten diruari buruz, bagenekien legea onartu zen artean udalek ez zutela eskumen propiorik esparru honetan, ez? Ongi dago orain toki erakundei baliabideak ematea hizkuntza politikara bali politikan inguruan, baina legea aprobatu arte zeuden eskumenak. Orduan, eskumenak izan daia udaletxeek, galdera da, logikoa den diru laguntzaren ereduarekin jarraitzea, hemen jarraitzen den bezala aurrekontu hauetan, ala finantzaketa erregular eta egoki bat jaso beharko duten udalek eskumen hauek gauzatu ahal izateko, ez? Haratago joateko. Badago beste proiektu bat ere, ez duguna ondo ulertzen. Badago itzultzaile automatiko bat, ostalaritza, kostatzen du 26.000 euro, nik ezagutzen ditut ostalaritza merkeagoak, baina 26.000 euro ostalaritzan eta diru mordoska gastatu du hizkuntza politika sailburuak proiektu honetan. Ez dakigu ze zentzu duen proiektu hau, gainera pribatiboa den proiektu informatiko batek, jakinda badaude hainbat itzulpen proiektu, eta gainera software librean garatuta daudenak, eta badaukagula ere 2002-tik lanean dagoen talde bat Euskal Herriko Unibertsitatean, ixa taldea informatika eta hezkuntza eta itzulpenaren inguruan lan egiten dutenak, adibidez Elhuyarrek erabiltzen du matxin erreminta, hor lan egin du ere ixa taldeak, nolatan ez dira erabiltzen publikoak eta irekiak diren baliabide hauek, eta gainera ondo funtzionatzen dutelak horrelako proiektuetarako, eta dirua botatzen dugu software pribatiboa den itzulpen proiektu batetan. EITB-ra joaten bagera,
Bueno, baita ere hainbat gauza daude, jartzen du, bueno, fondo sozialaren zabalera bat, ampliazio bat badagoela, 3.900.000 eurokoa, gustatuko litzaiguke jakitea ze inbertsioetarako da ampliazio hau. Eta baita ere diru sarrerak ikusten baditugu, EITB-ko diru sarrerak, badaude hainbat kontzeptu, euskararen promozioa 380.000 euro, kulturaren promozioa 200.000 euro, segurantza departamentua 1.000.000 bat euro, 900.000 euro, eta emakunde 80.000 euro. Diru sarrera hauek nondik datoz EITB-rentzako? Zera, dana publizitate arloan, nondik datoz 1.000.000 bat euro segurtasun sail departamentutik honetarako. Eta gainera badaukago ere, ikusita gastuen aurrekontua, 37.000.000 beste enpresak edo beste profesionalak egiten dituzten lanetarako. Osa, guk honetan gustatuko litzaiguke. Señor Martínez, le ruego que vaya acabando en esta primera intervención, luego tiene otros 5 minutos para seguir preguntando. 30 segundos. Gustatuko litzaiguke jakitea kontratazio hauetan berdintasuna dagoen, paritatea dagoen, eta kontratazio hauetan hauek egiten direnean, ea behiratzen den enpresa horietan, badagoela berdintasuna soldatetan, berdintasuna emakumeek eta gizonek dauzkaten paperean, eta soldatetan. Nola egiten dira kontratazio hauek, eta nork esaten du profesional hauek independenteak diren. Eta bueno, gero jarraituko dut, denbora bukatzen zehalako. Muchas gracias por...